tardes, Puerto Rico. Me acompaña aquí en el estudio en La Mira el inspector Carlos Nazario de la Policía de Puerto Rico. Inspector, gracias por estar con nosotros. Un saludo. Nuevamente aquí en La Mira y por su disposición. Pero quiero ir rapidito y al grano con usted. Óigame, ayer fue a puñalada limpia en una piscicorre. Allí se pasó algo allí y hubo un bache de sangre allí. Cuénteme, deme los detalles. Sí, ayer, en el día de ayer, a eso de las 11 de la mañana, en un vehículo de transporte de pasajeros en el área de Floral Park, aquí en Atorrey, dos féminas, una de ellas van en el interior del vehículo, súbitamente una de ellas trae un arma blanca, un cuchillo, y apuñala a otra de las féminas que se encontraba dentro del vehículo. Posterior a esto, abandona dicho vehículo de pasajeros, no sin antes tratar de agredir también al chofer de dicho vehículo. ¿Estas personas no se conocían? No está establecido en la investigación aún que tuvieran alguna relación de conocida o de cualquier otra relación. De igual manera, hubo una situación en Río Piedras con un vehículo hurtado que la policía estaba buscando, pero resulta que pasó otro incidente y hubo un par de disparos también. Eso es así. El pasado martes 24, en horas de la tarde, bajo un plan de vigilancia establecido por el teniente Jesús Hernández, director de la División de Vehículos Hurtados de Área de San Juan, para tratar de localizar un vehículo que a su vez había sido hurtado en horas de la madrugada ese día en el área de Puerto Nuevo, localizan el vehículo en un complejo de viviendas en la avenida Piñero. Se establece una vigilancia, intervienen con varios individuos que tratan de accesar dicho vehículo. Es cuando entonces surge la situación de que tratan le disparan a los compañeros agentes. Estos repelen la agresión y logran el arresto de un sujeto, uno de los sujetos que llegó al lugar, e identifican a un segundo sujeto, el cual fuera denunciado en ausencia. Y tenemos por ahí las fotos precisamente de las personas que se arrestaron ayer. Y también la foto, aquí en exclusiva, en El Poder del Pueblo, la foto de la persona que se está buscando ahora mismo, y la pueden ponchar ahí en pantalla. Esa persona que usted está viendo ahí, Dedrick Borias Reyes, de 23 años, lo está buscando la policía. Usted se está enterando aquí de la imagen en El Poder del Pueblo de esa persona. Inspector, 25.000 de fianza. Eso es así, fue denunciado por un artículo 15 de la ley 8 de protección vehicular. Esto es la posesión de un vehículo hurtado. El mismo le fue fijada una fianza de $25,000 y está siendo buscado por los compañeros de la División de Arrestos Especiales y vehículo hurtado. ¿Qué área? ¿De qué área es él? ¿De Ponce? Del área de San Juan. Tiene dirección conocida en el residencial Los Lirios. Esto no se veía antes, que intervenciones, estos sujetos le entraran a tiro a la policía. Esto es de un tiempo para acá. Bueno, nosotros, el negociado de la policía, los compañeros están adiestrados para este tipo de situaciones. En todo momento, cuando se hacen estas intervenciones, se presume que estas personas son peligrosos y están armados. Inspector, nos queda una todavía. Es que hoy a las 12, de las 12 y 10 aproximadamente de la tarde de hoy, se encontró un cuerpo semisumergido en el caño Martín Peña. Eso es así, en horas del mediodía de hoy fue identificado un cuerpo en el caño Martín Peña, así como tú mencionas. El mismo, la investigación está en una etapa sumamente preliminar. Claro. El mismo presenta unas heridas, está pendiente de determinar si esas heridas son de arma de fuego o arma blanca. Y cerca del lugar se encontraron unos casquillos, también está por determinarse si están relacionados a las heridas que presenta el occiso. Bueno, mucho trabajo ahí la policía de Puerto Rico bregando, señores, y la salud mental del país, hay que bregar con eso, señores, hay que bregar con eso. Pector, gracias por estar con nosotros y por el trabajo que hacen constantemente, velar por la seguridad del país. Gary.